Resumen de noticias. Continúa el paro médico indefinido. Hoy es el 24º día de la medida que está afectando a los pacientes que demandan una consulta. Hay cuarto intermedio en el diálogo con el gobierno. Declaratoria de desastre y cabildo. La Asamblea de la Cruceñidad resolvió que la situación de los incendios sea de conocimiento a nivel internacional. Fijarán fecha para convocar a una concentración en el Cristo Redentor por el 21F. El fuego sigue afectando comunidades. Yoyorobá ha vuelto a ser afectado por las llamas. En San Matías los incendios consumieron por lo menos 10 viviendas. El MAS anuncia una marcha para mañana. Saldrán a las calles para protestar contra la pausa ecológica decretada por la gobernación. Caos en los anillos de la mutualista. Tercer anillo interno y externo del mercado son intransitables. Micros, trufis y transporte privado colapsan la zona por la falta de paradas, parqueos y reordenamiento. No hay presencia municipal ni policial. Policía pidió 595 uniformes. El comandante Igor Echegaray anunció la devolución de los uniformes donados por USAID porque no son suficientes. Desde la gobernación explica que esa fue la cantidad asignada. Alianza Subnacional hasta el 30. El vicepresidente del Tribunal Departamental Electoral, Eulogio Núñez, confirma que las agrupaciones políticas deberán presentarlas hasta fin de mes. Asegura que la votación será en marzo del 2019. En deportes, Ecuador goleó a Bolivia 3-0. Todos los tantos llegaron en el segundo tiempo. Es la segunda derrota de César Farías en su segunda temporada al mando de las selecciones del país. Quintana exige $100,000 a Blooming. El exjugador de la academia asegura que la FIFA comunicará a Blooming la decisión. El monto sería por la rescisión unilateral del contrato. Lo agroboliviano está de moda. Anoche se realizó el desfile con más de 60 bellezas sobre pasarela. La comunidad celebra su aniversario en septiembre.